Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta semana, iniciando este lunes. Espero que todos estén bien en cada una de sus localidades. Los que están en República Dominicana y nos ven a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo de su señal de cable, o los que estén, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza. El otro día me mandaba un mensaje desde España, específicamente desde Pamplona, Argelines. Gracias, Angelines, por ese mensaje, que luego lo veía con posterioridad. Así que gracias a tantísima gente en cualquier lugar que nos sintoniza a través de nuestro canal de YouTube. La gente entra, ve, comparte el contenido, digan si les gusta, hagan sus comentarios y, por supuesto, contribuirán a mantener este programa y, en cierto modo, que la gente lo conozca. Bueno, pues aquí estamos ya listos para compartir la jornada de hoy. Esperamos que sea diferente. Hoy hemos querido echar un vistazo a una resolución, la resolución de la Junta Central Electoral, mediante la cual se dispone el mecanismo para la elección de los senadores en el país. La Junta Central Electoral eliminó el arrastre en 26 provincias. El arrastre es que si usted vota por un diputado, favorece al senador de la tendencia por el cual usted vote, pero lo elimina en 26 provincias, pero lo mantiene en 6 de las provincias del país, incluido el Distrito Nacional. Vamos a ver qué significa esto. Ha sido un tema muy controvertido. Hay muchas opiniones de gente que dice que no se puede, y lo decía aquí, por ejemplo, Rosario Espinal, no debe haber una modalidad de escogencia diferente. Si usted es el distrito, va a escoger diferente, tiene un derecho distinto a elegir su senador a lo que podría tener, por ejemplo, un ciudadano que sea de mi pueblo, del Ceibo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que los ciudadanos acaban siendo distintos dependiendo de la localidad donde voten? Esa quizás sería la primera pregunta. Pero bueno, sobre esto hay muchas preguntas que se puede hacer, lo que ha dicho la Junta, lo que dicen los partidos. De modo que nos hemos propuesto hacer, en cierto modo, tener una visión lo más amplia posible. Hoy del Partido de la Liberación Dominicana nos acompaña José Manuel Hernández Peguero. Es abogado, ustedes lo recuerdan, fue fiscal del Distrito Nacional y actualmente ostenta una posición por el PLD ante la Junta Central Electoral. También tenemos a Eddie Olivares. Olivares es una voz autorizada, fue miembro de la Junta Central Electoral, pero además está en el Partido Revolucionario Moderno, es vocero, portavoz de Hipólito Mejía, de modo que también es una visión distinta desde otro lugar, desde otro partido. Y bueno, al margen de los partidos, hemos invitado para esta conversación, porque en esa entrevista con ella surgió la idea, a Rosario Espinal, que es socióloga. Así que con ellos tres y con la ayuda de ustedes, yo quisiera animar que si alguien quiere llamar, alguna gente que tenga participación política, gente que quiera hacer preguntas específicas, hoy tenemos ese menú fuerte. De modo que me voy a ir a la pausa y cuando regrese vamos a tener este panel para hablar de esa resolución de la Junta Central Electoral, de la posición de Roberto Saladín, que ya tenemos la carta, tenemos la comunicación, donde él difiere de sus compañeros, de lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral con posterioridad a los cuestionamientos, de los que piensan otros partidos, como el Partido Reformista, por ejemplo, y de lo que significa esta decisión, porque las provincias en las cuales prevalece el arrastre tiene el 57% de los diputados del país. Es decir, no son cualquier provincia, son las provincias más grandes. Son menos provincias, pero son las que más voto acumulan. Así que vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos aquí con La Cosa Como Es.